Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019. Yo soy Adrián Peña y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Elementos. Lorena Saavedra, ¿cómo estás? Ya mitad de semana. Adrián Peña, mitad de semana. Eso estábamos diciendo. ¿Usted qué tal allá en casa? Gracias por recibir la señal de C7 Jalisco y vamos con una probadita de lo que tendremos el día de hoy. Presentaron el programa general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En el Forito se presentó Monólogo Tragicómico. Escucharemos la propuesta musical del dueto de jazz Sofía y Marcelo. Los detalles del taller de apreciación musical que se impartirá en Zapopan. Nos acompañará Néstor de Haro, cuya empresa está entre las 30 promesas de negocios en México de acuerdo a Forbes. Platicaremos del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias por tu compañía en Elementos este miércoles 27 de febrero. Y enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de Jalisco Radio en el 630 de AM. Por supuesto, a usted que elige la señal de C7 Jalisco en el 17.1 y 17.2, así como a través de c7jalisco.com. Noticias importantes. De esta manera damos paso a la información de este miércoles. Una de las fiestas cinematográficas más importantes de nuestro país está por llegar. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que este año celebrará lazos de hermandad con un país sudamericano como invitado de honor, Chile. Para esta edición, además, se integrará el Premio Internacional de Largometraje de Animación. Sumado a esto, las conferencias magistrales con personalidades nacionales e internacionales del cine y otras actividades que destacó el presidente del patronato, Raúl Padilla. En los días en que se estará llevando a cabo este festival, en este mismo complejo, bueno, ahora Conjunto Santander de Artes Escénicas, su sala 3 ha sido adecuada como foro de filmación. Carlos Saura estará filmando su más reciente película, destinada, por cierto, a la música mexicana, con el título del Rey de Todo el Mundo, y será parte de las actividades de este festival. Y en el marco de la cátedra Julio Cortázar rendiremos también un merecido homenaje al cineasta Gonzalo Suárez, cuya obra es ampliamente reconocida en España y es sin duda pieza clave en la filmografía del post-franquismo. No podemos dejar de honrar a aquellos grandes personajes que dejaron huella en el séptimo arte a nivel mundial. Es por ello que cada año realizamos un homenaje póstumo que en esta edición será dedicado a la cineasta y escritora francesa Marceline Loridan Iberis. Por su parte, la directora del FIC, Estrella Araiza, dijo que otro de los estelares de este año son FIC TV Pitchbox, actividad que se ha desarrollado durante 3 años y que finalmente será lanzada. Esta estará relacionada con la realización de series de televisión. Esta sucederá el 13 de marzo. Tenemos invitados como para escuchar los pitchings de las 8 series seleccionadas, como a las Rocky Films, Dynamo, Endemol, Boomdog, Fábula, Fox, HBO, Telefónica Medios, Turner, Netflix y Amazon. Que van a venir a tratar de a escuchar a ver si alguna de las series que quedaron seleccionadas pueden ellas jalarlas para sus diferentes plataformas o canales. Tenemos una serie de conferencias magistrales que también ya las habíamos anunciado, pero que creo que sí es muy importante recalcarlas, ¿no? Empezando por de la parte de animación, tenemos una conferencia magistral de los hermanos Quay, que va a ser el viernes 8 de marzo a las 4 de la tarde. Eugenio Caballero, el sábado 9 de marzo a las 8 de la noche. Shadow Machine, que es una casa productora que hace un programa que se llama BoJack Horseman, entre otros. En representación del embajador de Chile, la ministra consejera Verónica Rocha celebró los lazos y vínculos que se han construido entre ambas naciones a lo largo de la historia, a pesar de la distancia geográfica que las divide. Principalmente, o muy, de manera muy importante, en el ámbito cultural. Por eso, para nuestro país es más que significativo ser el invitado de honor de la 34ª versión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ver el afiche precioso por lo demás y ver ahí a un costado muy en grande el nombre de Chile como invitado de honor nos llena de orgullo y también creo que nos abre una oportunidad para
seguir enriqueciendo esta relación. El FIC se realizará del 8 al 15 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y otras proyecciones en dos sedes de Cinemex. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. A propósito de esta noticia y de las novedades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el día de hoy tendremos una entrevista con el coordinador y programador del Premio Maguey. Recordemos que esta es la sección de temática LGBTTIQ del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y pues nos estará dando los pormenores de los homenajeados de este año, los íconos queer, homenajes póstumos y por supuesto de las cintas que formarán parte del Premio Maguey más adelante, hoy en Elementos. Y con más información pasamos a la plástica para compartirles los detalles de la exposición Aleatorio. Esta se exhibe en el Centro Cultural Bretón. El diseño gráfico y la pintura e ilustración se unieron en la exposición colectiva Aleatorio, idea planteada por compañeros de oficina en un bar llevada a los muros de una galería. En ella se puede observar, entre varios, el trabajo de Álvaro Palazuelos, quien buscó espacios para desarrollar su creatividad en sus tiempos libres dentro del trabajo. Fue un momento que me empecé como querer buscar cosas que no tuvieran algo que ver con mi trabajo, que es un poco más institucional. Entonces empecé a buscar pues como esas, mientras trabajaba o al final de mi jornada, pues maneras de poder como liberarme o expandir una cuestión creativa, porque al final de cuentas es a lo que me dedico, ¿no? A ser creativo, dicen. Por lo regular, lo que más me gusta es, creo que siempre son como pues, cuestiones personales. Normalmente siempre las cosas que he hecho tienen como un sentido muy cómico, pero esta vez mi obsesión era como querer hacer algo que no fuera como una expresión facial, sino más una expresión corporal. Y sobre todo que pudiera ser como una especie de objeto que se pueda llevar un poco más allá de la obra plástica o de la obra plana. Diseñador de día, pintor de noche. Así se define Yelgato Hernández. Él experimentó con distintas disciplinas al intervenir fotografías de su autoría, con lo más apegado a las técnicas tradicionales de dibujo, pero recurriendo al arte digital. Le meto ilustración y hago mis dibujos, como la pintura que hago yo normalmente, pero en digital. Completamente digital este proceso. Me gusta experimentar con todos los avances tecnológicos y también con todo lo que he aprendido por mi cuenta como diseñador gráfico, que es hacia la onda digital, pues, hacia la ilustración y eso. Y pues por lo que laboro desde hace un tiempo, que es pintando, que es explorando todo, como todo el abanico de esas posibilidades que me da desde un pincel hasta un pincel digital. También participan Patricia Hernández, Axel Ramos, Daniel Pérez Robot, Ana Lorena Méndez, Maki Ruiz, Edgar Ulises, Pablo Daniel Arteaga, Arnuk, Moisés S. Lugo, Delmar, Ricardo Cervera y Rodrigo Sotelo. Aleatorio se exhibe en Galería Apoliner, ubicada en calle Juan Manuel 175 dentro del Centro Cultural Bretón. Con imágenes de Carlos Peña, Adrián Peña, Elementos. Y ya tenemos a nuestro primer invitado en el estudio. Me da mucho gusto recibir al maestro Ignacio Vázquez Castañeda. Él es secretario académico de la Escuela de Música de Zapopan. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y venir a Elementos. De repente, hablar de un taller de apreciación musical, de repente podría brincarnos un poquito. Y a mí me hizo recordar, maestro, hace algunos años yo estudiaba guitarra. Y recuerdo muy bien que en aquel entonces el profesor decía que si nosotros entre más apreciáramos la música, más la íbamos a disfrutar. Así Esas es. Palabras se me quedaron muy grabadas y por ahí podríamos empezar. ¿Qué razón tiene? Claro, apreciar la música es hacerse de elementos que tienen que ver no solamente con lo intrínsecamente musical, sino todo el contexto que envuelve a una obra, a un compositor, a un instrumento musical. Bueno, pues precisamente el maestro viene a invitarnos a un taller de apreciación musical en el Centro Cultural Constitución. El Centro Cultural Constitución, que de verdad tiene una cantidad impresionante de actividades para todos los gustos, para todas las edades. Constantemente nosotros también a través de Elementos estamos compartiendo esas actividades, pero de repente el lunes había un espacio y es justamente donde va a estar ahí este taller. Sí, estamos aprovechando
utilizando este espacio, particularmente la sala de conciertos, que por cierto es una sala de las más modernas y efectivas como sala de conciertos dentro del país, porque tiene una acústica excelente. Entonces, queremos aprovechar su aforo. Hay una cabida para 500 personas. Entonces, no solamente para la Consti, sino para quienes viven en el municipio de Zapopan o en el área metropolitana, pues es la oportunidad para empezar bien la semana. El lunes a las 6 de la tarde, ahí los vamos a esperar. Este próximo lunes inicia el taller a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, y van a ser todos los lunes a partir, teníamos el dato, del 4 de marzo y hasta el 10 de junio. ¿Cuáles son los requisitos para poder tomar este taller de apreciación musical? El único requisito es que escriban a mi correo electrónico, que va a aparecer en pantalla, me imagino, y me pongan allí su nombre completo y su edad. Son los únicos requisitos. Este taller está abierto a todo el público. Y una de sus características es que no se requieren conocimientos musicales. Maestro, para quienes nos escuchan a través del 630 de AM, por favor, compártanos su correo. Sí, con todo gusto, es nachotrova, con B chica, nachotrova@yahoo.com.mx. Nachotrova, una vez más, nachotrova@yahoo.com.mx. Ahí con todo gusto yo les contesto, los inscribo con todo gusto también, y los invito, los conmino a que se hagan presentes este próximo lunes en que abrimos este taller de apreciación por musical. Por supuesto, platícanos un poquito también de los módulos o lo que vamos a ir aprendiendo, porque bueno, la música se compone, lo sabemos usted y usted es el experto, de 7 elementos, por supuesto, también tiene diferentes géneros, los vamos a conocer, nos vamos a ir a la historia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este taller? Sí, este taller tiene la peculiaridad que es temático, es decir, no estoy respetando en la mayoría de las sesiones, no respeto la línea del tiempo, sino que vamos atendiendo temas específicos. En esta primera etapa, del 4 de marzo al 10 de junio, vamos a trabajar tres temas: la música y la naturaleza, la música y su historia, y la música y los instrumentos musicales. Estos son los tres primeros temas de 22 que ya tengo desarrollados. Entonces, este taller va a dar para muchas oportunidades para que el público pueda disfrutar del arte musical y apreciarlo mejor. Ahora, ¿qué otras características tiene? Como es temático y al no respetar la línea del tiempo, entonces hay una transversalidad de conocimientos, porque no solamente de música se habla durante las sesiones, sino que de acuerdo al tema, el contexto, al ejemplo musical o al compositor, estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía, de filosofía, literatura, poesía, teorías estéticas, historia del arte. Es decir, confluyen muchos conocimientos. Claro. Y sobre todo, lo que yo hago como el abordar, perdón, el tema musical, es que escuchamos música de todas las épocas, de todas las culturas. Entonces vamos a suponer que estamos en la música y la naturaleza, pues vamos a escuchar ejemplos. En música sobran ejemplos para cualquier tema. Sí, claro. Entonces escuchamos música desde la época grecorromana, los ejemplos que se han rescatado del periodo grecorromano, siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo, hasta la música actual. Ese es el repertorio tan amplísimo en música académica o llamada de academia, y ejemplos de música popular. Entra toda la música de todo el mundo, en toda su historia. Vamos a entenderla, y de repente si hay esas situaciones en las que no entendemos mucho un género, conociéndolo, irnos un poquito más a la historia, entendiendo los ritmos, el compás y toda la composición, la melodía. Exacto. Y todo eso, vamos incluso a poder a enamorarnos de algunos otros géneros que quizá decimos que en este momento no nos gustan, profesor. Sí, esa es también una ventaja, que al ir conociendo el origen, la evolución, tanto de formas musicales, de los instrumentos musicales, o la historia tan interesante de los compositores que ha habido a lo largo de la historia, uno llega a romper ciertos vicios, ciertas trabas o incluso paradigmas. Entonces,
Claro que también se habla de los géneros musicales. Se habla de un sinfín de cosas. Yo creo que un elemento muy interesante, porque este taller lo he aplicado en otros lugares de la República y ha funcionado, es que el éxito de la clase depende mucho del alumno, porque con base en sus preguntas es como se enriquece la clase. Se va enriqueciendo, claro. Pues mire, no necesita usted saber o tener grandes conocimientos de música, ni por supuesto tocar algún instrumento. La edad, por supuesto, de ninguna manera es un impedimento, porque desde los 6 años, maestro, hasta los 90 y tantos y más. Sí, claro. Todo aquel que esté interesado puede acudir y formar parte de este taller todos los lunes a partir del 4 de marzo en el Centro Cultural Constitución. Hay que inscribirse nada más al correo que ya el profesor nos compartió, que es nachotrova@yahoo.com, y a disfrutar y a conocer más, porque a fin de cuentas todo es música, todos los días. Sí, afortunadamente. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Ignacio Vázquez Castañeda. Él es secretario académico de la Escuela de Música de Zapopan. Gracias, Lorena, y muy amable por tu hospitalidad. Muchas gracias y continuamos con más. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7. Elementos en la historia. En 1856 nace el barítono italiano Mattia Battistini, considerado el último de los exponentes originales del bel canto. 1863 nace el pintor español Joaquín Sorolla, considerado el mejor representante de la influencia del impresionismo en su país. 1902 nace el escritor estadounidense John Steinbeck, una de las figuras más representativas de la narrativa del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1962. 1936 muere el fisiólogo ruso Iván Pavlov, Premio Nobel de Medicina en 1904 por su trabajo de investigación sobre el aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Tenemos más invitados en el estudio. Me da mucho gusto recibir a Néstor de Haro. Él es CEO de RIX, una empresa de la cual vamos a platicar a continuación. Y por supuesto que lo tengo que decir, un gran amigo mío, y que estoy muy contento por lo que está sucediendo con esta empresa, porque de cierta manera yo he sido pues testigo del origen y del nacimiento de ello, que bueno, está entre las 30 promesas de negocios en México de acuerdo a Forbes. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias. Un gusto, Adrián, poder platicar contigo. Muchas gracias. Aquí en Elementos. Muchas gracias. Bueno, recuerdo también que hace un par de años ya habían venido para justo platicar cuando esto apenas era, digo, estaba en planes y platicaban de lo que iba a tratar, ¿no? Que parecía a lo mejor algo muy lejano, pero mira hasta dónde ha llegado RIX en este momento. Que, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti y para todo el equipo de RIX? Definitivamente es una noticia buena, motivadora. Cuando venimos a Elementos, ya 3 años y medio, yo creo, apenas lo que estábamos construyendo era una idea, era un potencial y sobre todo era una comunicación de la oportunidad que teníamos para poder hacer lo que actualmente hacemos. En RIX creamos lo que ahora es el portal más grande de venta de autopartes a nivel Latinoamérica. O sea, nadie tiene más productos que nosotros como empresa especializada de refacciones. En ese momento era una idea, no había dinero, no había inversión. Entonces, lo que construimos durante ese tiempo fue lo que ahora ya tenemos una empresa que vende a todos los estados de la República, ha exportado a 22 países del mundo, ha creado una tecnología propietaria, no la mandamos a hacer en ningún otro lugar, con ingenieros mexicanos, con talento mexicano. Y jaliscienses sobre todo. De hecho, más del 80% de nuestro equipo es jalisciense. Pero aquí la parte más importante es que conforme las empresas de tecnología vamos creando y construyendo más cosas, va generando que sea un foco de atracción de talento, de personas que quieran ser parte de esto,
que en otras ciudades del país pues, definitivamente no es parte. Qué bueno, es también un mensaje y probablemente hasta un ejemplo para muchos de los emprendedores que nos estén escuchando, nos estén viendo en este momento, porque pues obviamente no ha sido fácil llegar hasta este punto. A mí me tocó ver desde el momento en que lo planeaban, bueno, hay una historia detrás, ¿no? Y teníamos un amigo en común que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero pues es parte también de esta historia y supongo que estaría muy feliz y a mí me encantaría pensar que está aquí en este momento, ¿no? Siendo testigo de todo lo que está ocurriendo con Rix y con esta empresa, que bueno, yo me acuerdo desde la manera en que se reunían, una manera muy informal, ¿no? Que a veces era en una cochera, a veces era en un café y desde ahí comenzaba la planeación de todo esto, ¿no? Que decidieron soñar en grande, decidieron apostar en grande e incluso hasta sacrificar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí están esos frutos que, digo, ya estar, ser mencionados en Forbes y ser parte de una edición especial, pues creo que es algo maravilloso, ¿no? Definitivamente los emprendedores tenemos que hacer muchos sacrificios personales, económicos, sociales. Muchas veces cuando vas comenzando es la etapa más complicada. Creo que eso es una recomendación que le daría a cualquier emprendedor que comienza. Es complicado porque antes de nosotros no existía una forma sencilla de comprar refacciones. Entonces, muchas veces en nuestro país el modelo tradicional en tema de tecnología es maquilar software para el extranjero. Empresas americanas, europeas, asiáticas vienen y adquieren conocimiento técnico a un precio accesible. Y eso no está bien ni está mal. O sea, lo que quiero decir es, esos modelos están diseñados para seguir recetas. Ajá. Pero cuando vas al otro lado, que es construir la receta, es totalmente diferente. Porque nadie te dice, tienes que hacerlo así, así, asado. Hay una problemática, hay una necesidad. Definitivamente, nuestros primeros lugares de trabajo era una cafetería que está enfrente de una chocolaterra aquí en Guadalajara, en Mariano Otero. Y durante un año fue nuestra oficina de trabajo. Entonces, también una recomendación que le doy a los emprendedores es no tener pena, porque muchas veces las personas tienen pena al decir, pues trabajo en una oficina, ni siquiera es una oficina propia. Hasta en una cochera, ¿no? En una cochera, entonces necesitas tener todos los elementos para comenzar. En realidad, lo más importante es tener las ganas y la pasión para hacerlo. La disciplina también. Sí, totalmente. Digo, para resumir un poquito de lo que se trata Rix, Rix es, obviamente con mucho orgullo lo decimos, una iniciativa y una empresa 100% jalisciense creada aquí en nuestra ciudad, con sus oficinas aquí en nuestra ciudad, que bueno, ahorita tiene visión a nivel internacional, está posicionada de una manera muy importante en Latinoamérica y es un buscador, podemos decir, un estilo de Google, ¿no? Que facilita buscar refacciones de todo tipo, sí. De acuerdo a modelo, de acuerdo a... Explícanos tú resumidamente, claro, de la manera más sencilla para entender. Rix creó un nombre que es mirefaccion.com.mx. El motivo por el cual le pusimos ese nombre es porque es sencillo de recordar y sencillo de compartir. Entonces, y tiene que ver con refacciones de coches. Entonces, en 5 sencillos pasos, te pedimos los datos de tu carro, la pieza y te desplegamos lo que le queda a tu carro, lo puedes comprar y lo recibes hasta las puertas de tu casa. Okay. Entonces, eso es muy sencillo, puedes pagar con tarjeta, con banco, con Oxxo. Entonces, confiable, sobre todo. Sobre todo, que esa es la parte más complicada del comercio electrónico en México, que siempre existe el tema de que mi primo lo estafaron, mi tío lo estafaron, y tiene mucho que ver con la confianza de la compañía. Entonces, nosotros, como empresa jalisciense, seguimos teniendo todavía retos porque personas de Oaxaca, de Yucatán, de la Ciudad de México, de Monterrey, al final es todo el país lo que cubrimos, tienen esta desconfianza, ¿no? Y, de hecho, entre más la edad por arriba de los 40 años, vemos que hay una mayor tendencia a tener más desconfianza, ¿no? Claro. Por las preguntas que hacen, por la cantidad de llamadas que nos hacen. Pero la parte más importante es... todo tiene que ver con qué tanto el mercado confía en ti, que te permite llegar a cosas como esto, ¿no? O sea, claro, que ahí la está. La revista Forbes, que sacó su edición 2019, cada año ellos lo que hacen es directamente sacan una edición donde llevan por lo menos 3 años, a lo que yo recuerdo, posiblemente sean más, pero cada año seleccionan a 30 empresas que tienen que seguir una serie de requisitos
o elementos para categorizarlas como empresas promesa para el país, ¿verdad? Promesas de crecimiento, promesas de impacto social, promesa de impacto económico y sobre todo atrás de todo esto, no solamente hay colaboradores, hay personas que confían en nosotros, tenemos inversionistas ángeles. México hace 6 años no conocía lo que se llama hoy inversión de riesgo, que es un modelo que así nació, con ese modelo creció Apple, con ese modelo creció Netflix, con ese modelo creció PayPal, eBay, o sea, estas empresas que crecieron de forma abrupta fue porque detrás hubo inversionistas que apostaron por esas empresas de alto riesgo porque es, al final es comprobar un modelo de negocio exitoso, que crezca y demás. Entonces, ese modelo no estaba tan común en nuestro país. Lo más común eran los apoyos gubernamentales, el tema de los préstamos. Entonces, existía, pero muy poco, esta modalidad de inversión y ahorita a nivel México y Latinoamérica ya existen más casos de empresas que reciben inyección de inversionistas ángeles que le apuestan y que después la siguiente apuesta es un venture capital, que son estos fondos que les llamamos en México, que lo que hacen es invierten en empresas para que sigan con su rey de crecimiento. Pues muchísimas felicidades, Néstor. Muchas gracias. Y pues para que busquen esta edición especial también de Forbes, de estas empresas, 30 promesas de negocios en México, muy pocas las jaliscienses también incluidas, una de ellas Rix, Néstor. Gracias. De Haro. Un saludo también a todo el equipo de Rix y gracias. Pues con mucho, mucho cariño y también mucho honor y orgullo, pues yo que soy su amigo, ¿qué les puedo decir también pues en nombre de Jorge Arturo López, ¿no? Nuestro amigo que se nos adelantó, pero estamos muy contentos y muy, muy felices por todo lo que está ocurriendo. También felicidades a todo el equipo que conforma Rix. Néstor, de dar un gusto. Muchas gracias. Aquí. Felicidades. Y que sigan avanzando y que así ocurra con muchas de las empresas y de los emprendedores jóvenes de Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Y definitivamente esto no es solamente mi cara es la que presenta, ¿no? Pero al final hay un equipo detrás de todo esto. Exacto. Y sin un equipo, no hay un emprendedor que pueda ser exitoso si no tiene un equipo bueno. Busquen Rix, busquen Mi Refacción en las redes sociales para que conozcan al equipo y conozcan más sobre este trabajo. Vamos a la pausa y continuamos con más en Elementos. Gracias. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. Elementos en la historia. ...1939... nace en Londres la actriz Elizabeth Taylor. Protagonizó filmes como La gata sobre el tejado de zinc y Cleopatra. ...1989... muere el científico austriaco Konrad Lorenz, fundador de la etología moderna, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1973... En 1989 muere el actor mexicano Mauricio Garcés, considerado galán del cine mexicano. Trabajó en más de 60 películas como Modisto de Señoras. 2011, muere el escritor brasileño Moacir Skliar, autor de más de 70 libros. Entre sus obras destacan La oreja de Van Gogh y El centauro en el jardín. Hoy es Día Mundial del Trasplante. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. La invitación para que visite nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @ElementosC7, en Facebook como Programa Elementos. Vamos con más información. Visitamos el CEC, el Centro de Estudios Cinematográficos. Actualmente con la licenciatura en cinematografía y próximamente con la de actuación como oferta académica. Es parte de la carta de presentación del Centro de Estudios Cinematográficos que desde hace 5 años se dedica a la formación de estudiantes que llegan con la intención de dedicarse al séptimo arte desde diversas perspectivas. Habló la coordinadora académica Luisa Fernanda Martínez. Nuestros egresados ya están trabajando en el área, que eso es también como muy, muy importante. Están haciendo películas, videos, cápsulas. Hace poquito vinieron a presentarnos unas cápsulas que están haciendo para un canal de televisión a nivel nacional. Entonces, pues vinieron a hacer como una presentación de su trabajo, un par de egresados. Entonces, pues sí, movimiento hay.
ha sido el camino poco a poco, pero como con pasos firmes, que eso es lo importante y lo interesante. Alexandro Gutiérrez, que no hace mucho que egresó y que ahora, además de trabajar en la realización, se desempeña como asistente de dirección de esta escuela, fue aquí donde descubrió que además de dirigir, también tenía cierto encanto por la producción. Y pues encontré esta escuela que me dio las herramientas necesarias para poder pues hacerlo realmente, desde edición, desde producción, y creo que es lo que más me gusta al final, la producción, andar hablando con gente, andar consiguiendo cosas, el presupuesto, planear todo, que todo tenga un orden. Creo que eso fue lo que más me llamó del cine y creo que es lo que más gratificante se siente al momento de ver tu corto o película o videoclip o lo que sea en pantalla. Se siente muy, muy bonito también. De acuerdo a Luisa Fernanda, cada vez es más frecuente la descentralización de las producciones cinematográficas, que hasta hace unos años solo se realizaban en la Ciudad de México. Es una actividad que está creciendo en Jalisco y además cuando cintas mexicanas o realizadas por mexicanos son premiadas internacionalmente, ponen el cine nacional en la mira, como ha ocurrido desde el estreno de Roma del cineasta Alfonso Cuarón. El cine mexicano está en la vista de todos por los directores que han podido salir, pero no solamente por los directores que viven en Estados Unidos, ¿no? En el cine mexicano suena muchísimo en Europa, suena muchísimo en otros festivales y es curioso que a veces aquí nada más nos suenan pues uno que otro, que sí, pues son como súper conocidos, pero sí hay mucho, mucho cine mexicano. El Centro de Estudios Cinematográficos está ubicado en calle Morelos 673. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Tenemos más invitados en el estudio, ya lo comentábamos hace un momento sobre la información del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Les presentábamos los pormenores, la presentación del programa oficial el día de ayer. Y hoy nos acompaña Pepe Ruilova, coordinador y programador del Premio Maguey, la sección LGBTTTTIQ de este festival. Bienvenido, Pepe. Un gusto recibirte como cada año. Gracias. Qué bueno. Tienen planeadas muchísimas actividades, muchas homenajes también a los íconos queer, que me gustaría empezar por esta parte. ¿Qué es un ícono queer y cuáles son los de este año? Claro que sí, mira, los íconos queer que tenemos este año son parte del hecho de que Chile es el país invitado de honor este año del festival. Entonces invitamos a los cantantes Alex Anguanter y Javiera Mena. Okay. Los dos reciben este premio, estamos muy contentos de que nos van a poder acompañar. Y pues es un premio que se le da a personalidades que son emblema, aliados incluso de esta cultura LGBT, que luchan por alzar la voz, por defender a la comunidad, ¿no? Entonces, pues ellos muy amables aceptaron, van a venir, les vamos a dar el premio aquí. Estamos viendo si cantan o no, pero estamos arreglando ahí varias sorpresas. Que bueno, todavía existe este debate de repente, ¿no? Que dicen que por qué seccionar, por qué es necesario seccionar pues esta parte en la sección gay, lésbico gay en un festival de cine. Pero pues sí, sí es necesario todavía, ¿no? Tú eres, ¿quién mejor que tú para explicarnos por qué? Sí, fíjate que, bueno, mucha gente nos pregunta por qué eso no causa más división que unión, etcétera, pero la verdad es que entendemos los argumentos, son todos válidos, pero creemos que todavía no llegamos a un punto en el que estos temas ya estén completamente normalizados. A lo mejor unos vivimos más en unas burbujas que otros, claro, y creemos que ya no hay tanto problema, pero todavía hay muchos segmentos, muchas ciudades, muchos pueblos sobre todo, en donde todo el tema de la homosexualidad pues todavía es muy delicado, claro, no hay mucha aceptación. Entonces lo que proponemos por medio del cine y del festival de cine es darle visibilidad y vuelvo a repetir esa palabra, normalizarlo. Ya que las películas se vean personajes que no sea siempre la misma historia del salir del closet, sino que ya sean parte pues de la sociedad con sus problemas cotidianos, ¿no? Exacto. Entonces sí creemos que es muy importante todavía, ojalá en un futuro ya no lo sea, ya sea todo totalmente normal y no tengamos pues que destacarlo. Pero hay un público muy ávido de este tipo de historias. Nuestra sección afortunadamente ha crecido y se llena cada año en el festival. Entonces habla de que este contenido llama mucho la atención y que allá afuera
no solamente personas de orientación sexual, gay, lesbiana, etcétera, sino ya todo tipo de, de gente, de géneros, de orientaciones sexuales van y ven estas películas porque es lo que vemos allá afuera, es parte de la sociedad. Sí, también es, existen. Es lamentable y es impresionante todavía las personas que, no sé, lo ven como algo raro, personas que lo ven hasta como una enfermedad, que se asustan. Digo, es lo más normal del mundo, ¿no? Y creo que todavía somos, yo me considero muy ignorante al respecto, todavía me faltan entender muchas cosas, pero por eso es importante leer, por eso es importante informarnos, claro. Y qué mejor que hacerlo a través del séptimo arte, a través del cine, que bueno, por eso la curaduría año con año se cuida, ¿no? Esta parte, bien lo mencionas, a lo mejor vamos a ver, sí, un poquito más el cliché, porque muchos directores se enfocan en esto, ¿no? Pero vamos a ver historias de todo tipo de sobre todo, este año, las películas que tienen programadas para esta edición, ¿qué nos podrías decir? Claro que sí, mira, en total tenemos alrededor de 22 películas, pero la competencia oficial se compone de 16. Uh-huh. Esa competencia oficial son las películas que compiten por el premio Maguey, también se da un premio a la mejor actuación por un jurado internacional. Son 16 películas que vienen de 21 países. No se repite en ningún país, o sea, tenemos variedad de todo el mundo e incluso vienen directores y actores de cada película a presentarlas. Uh-huh. Y bueno, temáticas hay de todo. Ahorita mencionabas este tema de que se ve como una enfermedad y demás. Hay una película que se llama Temblores, que es de Guatemala, de un señor casado con dos hijos que de repente se asume como homosexual y la familia lo toma muy mal. Es de la alta sociedad guatemalteca. Y para que pueda volver a ver a sus hijos, le piden que se meta a terapias de conversión y se mezcla ahí el rollo de la iglesia y demás. Entonces, bueno, también es un tema muy vigente, todo eso de las terapias. Muy común, además. O exacto. Sea, no nada más en Guatemala, yo creo que en todo todos lados, así es. En algunos lugares ya es ilegal eso de las terapias y demás. Entonces, está muy interesante la perspectiva. Tenemos un documental mexicano, que es un estreno mundial, que se llama Un viaje en taxi, que toca el tema de un muchacho que hace alrededor de 10 años, pues después de la fiesta tomó un taxi, como lo dice el título, y fue asaltado sexualmente. Posteriormente también se le diagnosticó con VIH. Y entonces es un documental que habla de su historia y de cómo años después él, bueno, está tratando de encontrar paz consigo mismo, con su familia, con la sociedad, como su lugar en el mundo, ¿no? Después de este suceso tan traumático. Y es muy interesante porque normalmente, voy a generalizar un poquito, pero vemos más historias en este tema sobre mujeres que fueron asaltadas. Claro. Como que de los hombres no se trata tanto, es un poco como el estigma. Existe de que los hombres no lo dicen tanto porque es muy penoso, la sociedad no lo ve bien, etc. Y bueno, aquí Eric se llama el protagonista, va a venir, él está dispuesto pues a charlar y a ser como una voz, ¿no?, de este tema. Incluso van a abrir una campaña de GoFundMe para recabar dinero para legislar, a cambiar algo en la legislación mexicana, ya nos lo platicarán aquí durante el festival. Entonces, bueno, esa es otra propuesta que tenemos. Muchas historias, historias diferentes sobre todo, de lugares diferentes al nuestro, justo como lo mencionabas, para salir de esa burbuja hay que conocer distintas realidades. Viene también el premio Maguey al director, que este año es para Manolo Caro. Así es. Pues homenajes póstumos también. Como siempre, el arte es muy importante para el premio Maguey, ¿no? El cartel que les quedó padrísimo. Todos los años buscan una imagen distinta, ¿no? Diferente. Sí. Es muy diferente al de otros años, el cartel de esta edición. Sí, es lo que tratamos, que sea muy diferente. Cada año invitamos a un artista diferente a crear la imagen de toda la edición de premio Maguey. Este año la encargada fue la artista Mariana Lorenzo, que es mejor conocida como Maremoto. Y bueno, ella vino, incluso inventó este lema de la edición, que es Encuérate, que es un juego de palabras entre queer y encuérate. Y sí, el cartel pues tiene es como un collage de muchos diferentes tipos de personas, binarias, no binarias, de todos los géneros, etc. Muy colorido, entonces nos gusta mucho. Muy libre y, sobre todo, ¿no? Sí, y fíjate que ella es parte de un colectivo que se llama Feminasti, que vamos a tener aquí un evento el domingo 10 de todo el día en este lugar que se llama Paos, al lado de los Arcos de Vallarta, donde se abrió una convocatoria para que mujeres, personas no binarias, etcétera, presenten su trabajo, ya sea audiovisual, gráfico, lo que sea, y va a estar pues abierto al público, va a haber una lectura de poesía más en la noche, tarde-noche. Ahí probablemente entreguemos un par de los premios que mencionamos ahorita. Okay. Entonces va a estar muy interesante. Los invitamos a seguir nuestra programación para que se enteren de todo. ¿Ya tienen fecha y lugar de dónde va a ser la entrega a Manolo Caro?
Lo vamos a anunciar todavía, okay. Andamos viendo con él porque está filmando La Casa de las Flores 2, ¿no? La ha estado poniendo en redes. Estamos muy contentos de que vaya a venir, pues él ha hecho cine tapatío, mucho con este tipo de dinámica, tapatío, uh-huh. Exacto. Y mencionabas los homenajes póstumos, también vamos a abrir con una película que se llama Mapplethorpe, uh-huh. Sobre el fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, que cumple 30 años de muerto. También se abrió una convocatoria para un concurso de fotografía, homenaje a él, que okay. Vamos a presentar en nuestra fiesta de inauguración. Y otro homenaje póstumo es a Pedro Lemebel, que también es de Chile. Él fue un activista y artista también muy conocido. Presentamos un documental de él y, bueno, muy completo. Ahora sí. Claro, que muchísimas actividades, mucho que hacer. Y, bueno, estaremos al pendiente ya de lo que esté ocurriendo. También les recomendamos que estén al pendiente de las redes sociales del Premio Maguey. ¿Cómo los podemos encontrar, Pepe? Fácil, Premio Maguey. Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados. Ahí está, para que lo sigan desde este momento. Recuérdanos las fechas del Premio Maguey. Del 8 al 14 de marzo los esperamos en Cineteca FIC, en Sania y, pues, muchas actividades que le estaremos anunciando. Muchísimas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros. Felicidades por una edición más del Premio Maguey. Muchas gracias, gracias. Una fecha totalmente muy multicolor y muy LGBTTTTIQ, ¿no? De todo, de todo. Muchas gracias, Pepe, un gusto. Gracias, igualmente. Continuamos con más en Elementos. La exposición Chimali, tesoro de Moctezuma, que se exhibe en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, continuará hasta el 2 de junio. La muestra presenta alrededor de 340 objetos entre litografías, óleos, piezas arqueológicas, armas, ejemplares disecados, mapas y, como tema central, una colección de piezas de plumaria donde destaca el chimali o escudo prehispánico, confeccionado con plumas de una gran variedad de aves. En 2019 se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Esta exposición permite conocer piezas que sobrevivieron 5 siglos de historia. Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado 2018, la exposición que integró a la colección permanente 250 dibujos preparatorios, bocetos y alrededor de 506 objetos personales del artista, además de un vestido que demuestra su cercanía con Leonora Carrington, fueron vistos por 189.038 admiradores en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. En el último día de exposición acudieron cientos de personas que hacían largas filas antes de que el museo abriera sus puertas, detalló la institución en un comunicado. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Bajo la dirección de Víctor Vázquez, con la actuación de Adriel Vázquez, el escenario del Forito recibió el monólogo tragicómico Que no se culpe a nadie, donde una joven aguarda una llamada telefónica que impida su suicidio. Durante esta espera, ella interpreta a los distintos personajes que la han llevado a tomar esta difícil decisión. La mujer como hija, como nieta, como hermana, como pareja y como niña, representando todas las facetas más importantes de su vida, así como los problemas que ha enfrentado, los cuales van desde la soledad, las relaciones familiares, su paso por los chats y las páginas de citas, hasta el abuso sexual, entre otros. No sé. A la vuelta de la esquina cumple los 30, luego los 40, y yo creo que tú tienes 50, ¿qué va a ser de ti? ¿Te has casado? A estas alturas, dudo mucho que lo hagas. Ya te quedaste. Ya te quedaste. Ay, pues qué chutas para hacer una patética solterona. Vas a estar toda tu vida sola. Una crítica llena de humor negro sobre la sociedad mexicana contemporánea que a través de la risa invita a la reflexión sobre las diversas situaciones a las que se tuvo que enfrentar el personaje para tomar una decisión de esa magnitud. Adrián Peña, Elementos. Queremos agradecer, de verdad que estamos muy contentos por esa respuesta tan linda a Elementos a través de las redes sociales. Ayer los invitamos a la premier de Como Novio de Pueblo, va a ser mañana en Cinemex Sania a las 8 de la noche. Y bueno, los invitamos a participar en las redes sociales. ¿Qué respuesta, Adrián? De muchísima verdad, muchas gente gracias. Que se ha puesto en contacto con nosotros. Estos son las personas que han participado a través de Facebook. Queremos enviar, digo, son muchísimos, pero vamos a enviar un saludo. Por ejemplo, Berta Aguilar, Carla Esmeralda Gil Díaz,
Salvador Bravo, Diana Alejandra Carrillo, Carlos Rivas, Lisbeth González, Stephanie Con y Alberto Mercado, Eder Galeana. Paula Barraza, muchas gracias. Sofía Valle, Luis Eduardo Pérez, Abel Martínez. Gracias, Yanira Moreno, Samuel Sánchez. Muchas, muchas gracias, de verdad. Al terminar el programa Elementos, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes vía inbox para notificarles que son ganadores y que van a estar el día de mañana disfrutando de esta premia. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Y también gracias por sus comentarios, por sus saludos, para que estén pendientes de nuestras redes sociales, programa Elementos en Facebook, arroba Elementos C7 en Twitter. Vamos a tener pues más obsequios, no nada más a lo largo de la semana, sino pues es que siempre tenemos. Nos gusta estar consintiendo a nuestro público, sí, ¿no? Claro, es una manera de decirle gracias a usted que todos los días sintoniza C7 Jalisco. Y justamente vámonos con la agenda de actividades que le preparamos para estos días. En el Museo Regional de Guadalajara, recital de piano, Liceo número 60, Centro Histórico, a las 20 horas. En el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, se presentará la obra Perla, a las 20 horas. Boletos en taquilla, preventa al 3312-816851, el sábado. Inauguración de la exposición fotográfica Alternativo, de Iván Villagrana, hoy en el Centro Cultural Bretón, Juan Manuel 175, Centro, a las 9 de la noche, entrada libre. La puesta en escena 2.0 ofrecerá función el sábado 2, 9, 16 y 30 de marzo en el Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez, número 125, Colonia Ladrón de Guevara, a las 19 horas. Boletos en taquilla. El Conjunto de Artes Escénicas tiene nuevo nombre, ahora es Conjunto Santander de Artes Escénicas. Con la intención de impulsar las actividades culturales y el arte del Estado, la Universidad de Guadalajara y Banco Santander México realizaron una alianza para que el Conjunto de Artes Escénicas lleve el nombre de la institución bancaria y así lograr una oferta más amplia y completa en la ciudad. En los próximos 10 años, el espacio se llamará Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y gracias al apoyo económico que la empresa privada aportará junto con la institución educativa, se logrará tener una oferta más amplia. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, dijo: posibilita este presente acuerdo con el Banco Santander la suma de recursos entre el sector privado y la academia en torno a la cultura. Se ofrecerán funciones y productos de mayor calidad para disfrute de los jaliscienses y los visitantes. A partir de hoy, el programa de actividades se podrá consultar en la página web www.conjuntosantander.com y en la nueva aplicación Conjunto Santander, disponible para descargarse en todas las plataformas de manera gratuita y donde se podrá comprar boletos, conocer carteleras, entre otras actividades. El presidente ejecutivo y director general de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, expresó: como parte de nuestra cultura de banca responsable, buscando un propósito trascendental en todo lo que hacemos, nos esforzamos por tener relaciones justas y transparentes con nuestros clientes, negocios amigos, con el medio ambiente y contribuciones positivas a la comunidad. El anuncio que hacemos el día de hoy construye sobre los logros de Banco Santander México, reconocido en 2018 por tercer año consecutivo como el banco responsable o el banco más responsable socialmente en el país. Con imágenes de Armando Peña. Información, Karina Lomelí. Elementos. Y ahora vámonos a un espacio musical. Le vamos a presentar la propuesta de Sofía y Marcelo. Mire usted, no es la propuesta tradicional. Vamos a escuchar esa mezcla de percusiones con esa suave voz de Sofía, por supuesto, además del portugués, del inglés, esa mezcla, instrumentos prehispánicos, y todo esto hacen de verdad una propuesta ecléctica. ¿Los escuchamos? Do-do-do.
Y llegamos al final del programa del día de hoy, Adrián Peña. Lorena Saavedra, un gusto, como siempre, compartir contigo este espacio. Y un gusto también llegar hasta ustedes, así es que estén pendientes de nuestras redes. Hasta mañana.